para las personas que vienen siguiendo el foro por la red, en el cual, y les quiero decir que ya somos tendencia en la red en este momento. Claudia, ¿dónde pueden seguir en este momento? En la página nuestra, diálogosinnovaciondemocracia.com. Las personas que estén en la red y que quieran seguir el foro, se está pasando en diálogosinnovaciondemocracia.com, en quién y qué. Y hay una encuesta en la página para las personas que la quieran diligenciar, la puedan diligenciar. Además tenemos unos tablets aquí que nos van hablando sobre todo un foro paralelo que estamos haciendo con preguntas y respuestas en la web. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien el final del salón? ¿Se oye razonablemente? No se oye. ¿Vale? ¿Ahora se oye? Sí. Ahora se oye mejor. Después se arrepentirán, pero no importa. Hablo por este. Ok. Muy bien. En España, donde viví 40 años, hay una tradición de que cuando alguien va a leer una conferencia, que le advierta a los que se vayan que no hagan ruido para que no despierten a los que se queden. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, señor Luigi Echevarría, señores de Primero Colombia, autoridades, queridos amigos. Comienzo por el disclaimer, como es mi obligación. No he venido a hablar en mi condición de analista de CNN en español, ni de ninguno de los medios que distribuyen mis columnas, reproducen mis comentarios radiales o publican mis ensayos y mis libros. Son totalmente inocentes de lo que voy a decir. Es una auspiciosa casualidad que hoy sea 14 de julio, la fecha exacta en que en 1789, hace 226 años, los franceses tomaron la Bastilla en medio de una tremenda crisis política, dando comienzo a un cambio de régimen que sacudió las conciencias del mundo en la medida en que Francia era entonces la cabeza de la civilización europea. Pero vengo a hablarles de algo mucho más próximo, la crisis de la democracia liberal. Jorge Luis Borges, maestro de la ironía, solía decir: nuestra época, como todas, está en crisis. Y no le faltaba razón, siempre estamos en crisis. Incluso las sociedades más estables viven en permanente tensión. Es algo inherente a la naturaleza humana y al hecho de vivir en sociedades muy complejas, donde los intereses, los valores y las cosmovisiones no son uniformes. No obstante, ¿acaso una de las mayores victorias de la democracia liberal es el procedimiento para enfrentarse a los conflictos? La democracia liberal no nos garantiza que gobernarán los mejores, sino que existe un método consensuado para manejar pacíficamente las discrepancias y para transmitir la autoridad entre adversarios políticos sin necesidad de fusilarlos al amanecer. Concretamente, el tema que hoy abordaré es la crisis de la democracia liberal, porque este seminario no está concebido para desatar hechos violentos como los ocurridos en aquel turbulento París de 1789, sino para buscar salidas pacíficas e inteligentes a nuestros problemas de convivencia. Definamos el término democracia liberal. Hay que hacer la distinción entre democracias liberales en las que la autoridad del gobierno es limitada. Existen poderes que se contrapesan. La justicia es
realmente independiente y neutral. Se admite y estimula la existencia de la propiedad privada de los medios de intercambio, de los medios de producción, quise decir. Se designa al mercado como la forma más eficiente de intercambio. Los derechos individuales están realmente protegidos por la ley y se recurre a elecciones plurales y transparentes para cambiar periódicamente a los funcionarios y servidores públicos a los que les damos poderes temporales claramente acotados para que administren eficientemente los siempre escasos recursos comunes. Los temas clásicos de la República que Gloria toca también. Esas democracias liberales constituyen una familia en la que caben los socialistas, los conservadores, los liberales, los libertarios, los democristianos o cualquier combinación de esas tendencias, siempre que sean demócratas y se coloquen bajo la autoridad de la ley. Algo que se confirma en Europa con las diversas coaliciones que a veces se integran para poder formar gobierno. La Alemania actual, por ejemplo, es hoy gobernada por una gran coalición dirigida por la democracia cristiana acompañada por los socialdemócratas. En el pasado, los liberales han desempeñado ese mismo rol, concediéndoles la mayoría a unos o a otros para asegurar la gobernabilidad del país. Esa es casi la norma en Europa. En definitiva, lo que une a estos partidos políticos tiene mucho más, muchas gracias Gloria, mucho más peso que lo que los separa. Precisamente por eso, los comunistas, los fascistas y otras expresiones del autoritarismo y el totalitarismo caen fuera del marco de las democracias liberales. Sus valores, intereses y la lectura que hacen de la realidad son totalmente opuestos o ajenos a los nuestros. Curiosamente, en 1992, cuando Francis Fukuyama escribe su muy citado ensayo sobre el fin de la historia, dando por sentado que finalmente, ante el colapso de la Unión Soviética y del mundo comunista, derrotados en la Guerra Fría, se había impuesto el modelo de democracia liberal, sus enemigos, los enemigos de la democracia liberal, comenzaron a recoger los escombros del marxismo-leninismo para forjar un nuevo modelo alternativo, la democracia, mal dicho en español, pero aceptable, iliberal o antiliberal, ahora agrupados en el Foro de Sao Paulo o agazapados tras la etiqueta del socialismo del siglo XXI. Definamos el término democracia iliberal. Como regla general, se trata de un modelo de gobierno que abomina del mercado y sostiene que el Estado debe ser la fuente de asignación de recursos. En realidad es la mayor cantidad de comunismo que permiten las circunstancias postsoviéticas actuales. Quienes creen en las virtudes del neopopulismo, otro nombre de la democracia iliberal, suelen estar persuadidos de que el comercio internacional libre y las inversiones extranjeras son realmente una coartada de los países poderosos para privar a los más pobres de sus recursos mediante términos de intercambio totalmente injustos. Son los tercos lectores de las venas abiertas de América Latina ese disparatado manual fundado en la teoría de la dependencia, rechazado hasta por su propio autor, Eduardo Galeano, pocos años antes de morir. Rechazan la separación de poderes y controlan el sistema de administración de justicia con el fin de asegurarse la persecución de sus adversarios políticos, la impunidad ante sus propias violaciones de la ley y la permanencia en el poder contra el criterio de las asustadas o confundidas mayorías. Fomentan un caudillismo centralizador
y organizan a sus partidarios en formaciones paramilitares que acosan y agreden a quienes públicamente los rechazan. Terminan con la libertad de prensa o la debilitan hasta la extenuación y persiguen a quienes la practican, escudándose en el pretexto de que son enemigos del pueblo que solo representan el criterio de quienes poseen los medios de comunicación. Son profundamente antioccidentales y esencialmente antinorteamericanos. Coinciden en el antisemitismo ahora entreverado con el anti-israelismo y no vacilan en hermanarse con fuerzas políticas e ideológicas extrañas, como sucede con el islamismo extremo de Irán. ¿Cómo son los populistas y liberales cuando llegan al poder? La democracia iliberal, término popularizado por Farid Zakaria en su obra El futuro de la libertad, utiliza las avenidas electorales que proporciona la democracia liberal para llegar al poder y, una vez instalados en la casa de gobierno, se dedican a la destrucción del sistema tolerante y abierto que les ha permitido la victoria. Es un peligro en este país. El procedimiento es relativamente sencillo. Aprovechando el viento de popa de las elecciones ganadas, se convoca a una constituyente para redactar un nuevo texto constitucional que anula o degrada la constitución vigente para permitir la reelección indefinida, controlar el poder judicial, auspiciar el colectivismo y reconvertir los distritos electorales para transformar al poder legislativo en una máquina ciega que legitima la autoridad ilimitada del Ejecutivo. Simultáneamente, aunque resulte económicamente suicida, se monta un aparato de distribución de privilegios y ayudas destinado a generar una clientela política constituida por estómagos agradecidos. No se fomenta la cultura del trabajo, no se fomenta la remuneración y la admiración por el esfuerzo realizado y el cultivo del merecido ahorro, elementos clave para la creación del ciclo de riquezas de forma permanente, sino se estimula la existencia de un Estado prebendario galopante que genera una masa de partidarios atrapados en las redes del clientelismo. Un modelo, en cierta medida, parecido al peronismo, fenómeno de origen fascistoide, padre de todos los populismos putativos surgidos en América Latina, que ha conseguido subdesarrollar a la Argentina a lo largo de varias décadas consecutivas, sin por ello perder su vasta base de apoyo popular. Es decir, se decreta la muerte por asfixia de las democracias liberales. Esto es lo que vemos con claridad en Venezuela, en Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Esto es por lo que luchan los grupos identificados bajo la etiqueta de chavistas en muchas naciones de América Latina e inclusive en España. Cuba, aunque es la madre del cordero, está en una etapa mucho más avanzada en la dirección del colectivismo y de la planificación centralizada, lo que explica su notable atraso, dado que en la isla se eliminó hace más de medio siglo cualquier vestigio de democracia liberal, suscribiendo el modelo estalinista calcado de la Unión Soviética. Más que una muestra de las democracias iliberales del siglo XXI, Cuba es una reliquia jurásica del viejo y desacreditado comunismo del siglo XX. No obstante, hay que admitir que el auge del populismo antiliberal o iliberal no surge espontáneamente. Se fundamenta en los fracasos parciales de las democracias liberales,
todos anclados en la hipocresía entre lo que decimos y proclamamos solemnemente y lo que realmente ocurre con frecuencia. En América Latina, y por lo visto en España, cada día que pasa hay más síntomas de la fatiga de nuestras sociedades con la corrupción de nuestro sector político, generalmente coludido con empresarios desaprensivos. Hacemos el discurso de la honradez administrativa, pero muchos no la practican, creando un diabólico círculo vicioso en el que los políticos enriquecen a los empresarios con el dinero de los contribuyentes, mientras los empresarios, a su vez, enriquecen a los políticos devolviendo los favores recibidos. A su etapa final, cuando creíamos que había triunfado, ¿es posible que el neopopulismo antiliberal acabe por imponerse en el planeta para repetir los desastres que ahora vemos en países como Venezuela? Al fin y al cabo, ¿tiene sentido la pregunta que recientemente formulara el doctor Alberto Dajic, político y economista ecuatoriano, experto en desarrollo? Decía Dajic: hay que repensar el Estado moderno legado por la Ilustración, porque ¿hasta cuándo vamos a repetir las viejas ideas de Montesquieu comunicadas hace 2 siglos y medio? Y luego se preguntaba: ¿no somos capaces de redefinir nuestros estados a la luz de la experiencia? Claro que podemos. Si hay algo que realmente ha avanzado en nuestra época, es el examen de los males que aquejan a nuestras democracias liberales y las formas de atajarlo. De lo que se trata es de dictar medidas de gobierno y formas de comportamiento que se adapten a lo que hemos aprendido en las últimas décadas. Hoy sabemos que el desarrollo, entre otras razones, es la consecuencia de la armónica conexión entre 4 expresiones de lo que llamamos capital. El capital económico convencional, constituido por dinero, tierras y bienes materiales; el capital humano, esos conocimientos que tan bien describió el señor Juan Fernández, que portamos en nuestras cabezas porque el talento y la sabiduría son aún mucho más importantes que los recursos materiales para generar riqueza. El capital social de que disponemos, es decir, la confianza, la reciprocidad, el acceso a la información disponible, los buenos hábitos comerciales, la sujeción a la autoridad de la ley, el respeto por las jerarquías, las pulsiones filantrópicas y solidarias para con el otro. Y el capital institucional: los tribunales de justicia para dirimir las inevitables disputas, los sistemas financieros, las redes espontáneas e independientes surgidas en el seno de la sociedad civil. Cuando hablaban los anteriores presentadores de esos fenómenos extraordinarios, de esos muchachos que se reúnen en un garaje y hacen Microsoft o que hacen Apple o qué sé yo, que crean riqueza extraordinariamente, es que no tenemos garajes en estos países nuestros, es que no tenemos muchachos creativos. Claro que tenemos todo eso. Lo que nos falta es el capital institucional, básicamente. Lo que nos falta es el capital social. Si no fomentamos eso, los muchachos nuestros no van a poder hacer nada en los garajes nuestros. Es la interacción entre estos 4 elementos lo que hace posible el milagro, repito, de que un grupo de ilusionados jóvenes sean capaces de hacer surgir de la nada empresas extraordinarias. Hemos aprendido a conocer a fondo las relaciones entre la psicología profunda de los seres humanos y el modo de producir bienes y servicios y la forma de administrarlos de la mejor manera posible. El fecundo pensamiento liberal en el terreno económico ha entrado en los campos de la historia, del derecho, de la sociología y, como queda dicho, de la psicología.
El economista James Buchanan obtuvo en 1986 el Premio Nobel de Economía por el desarrollo de la Escuela de Virginia o del Public Choice, donde explica y cuantifica cómo los políticos toman sus decisiones económicas no en procura de un elusivo bien común, sino de sus propios intereses y en beneficio de los partidarios que los han llevado y mantienen en el poder. Para Buchanan y sus colaboradores, no era cierto que los políticos fueran personas malvadas, naturalmente inclinadas a violar las leyes. Por el contrario, eran seres humanos guiados por las mismas pasiones e intereses que el resto de los mortales, exactamente iguales que los farmacéuticos, los maestros, los carpinteros. Querían triunfar, prevalecer, beneficiarse y recibir el aplauso de la sociedad en la que vivían. Eso llevó a Buchanan y a sus seguidores a proponer lo que se ha llamado el constitucionalismo económico, es decir, colocar mecanismos legales o candados para que la asignación de recursos por parte del Estado impida el mal uso y la dilapidación de los recursos públicos. Por ejemplo, impidiendo constitucionalmente que los gobiernos incurran en déficit irresponsablemente o que contraten obras sin la transparencia y supervisión necesarias que asegure la limpieza de la inversión. Por ejemplo, limitando la presión fiscal, porque ya sabemos que cuando el gasto público es excesivo, no solo se convierte en mal gasto y en una fuente de corrupción, sino impide la creación de riquezas, disuade a los inversionistas nacionales y extranjeros y empobrece aún más a los necesitados. Por la otra punta de la experiencia, el economista norteamericano Arthur Laffer demostró con su famosa curva que una carga impositiva exagerada no reduce la pobreza, sino la producción, porque sustrae capital operativo, afectando negativamente al conjunto de la sociedad, mientras los impuestos bajos, por el contrario, aumentan la recaudación del Estado y los recursos disponibles para obras sociales. Un país como Singapur, que se ha mencionado con frecuencia, donde se sigue a rajatabla estos principios, consigue un altísimo nivel de protección social con un gasto público de apenas de un 15% del Producto Interno Bruto, aunque eso sí, de un Producto Interno Bruto per cápita que alcanza hoy los $60,000 norteamericanos anuales como resultado, entre otras razones, de la baja fiscalidad que afecta a las empresas. A Douglas North, Premio Nobel de Economía en 1993 junto a William Fogel, le debemos al menos dos reflexiones importantísimas sobre el desarrollo de las sociedades: el peso enorme de las instituciones y el modo en que han operado. De sus estudios podemos deducir por qué las cosas han funcionado de cierto modo en Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, y de manera muy diferente en América Latina, el sur de Europa y una parte de Asia y África. Gran conocedor de la historia institucional, North ha explicado la importancia de la meritocracia para el establecimiento de sociedades que él llama de acceso abierto, regidas por la competencia y entre ellas. La meritocracia y la competencia, hay dos factores clave que potencian el sueño americano y generan la necesaria sensación de fair play que de ello se deriva frente a lo que sucede en las sociedades de acceso limitado. Esta es la expresión de Douglas North, como la de Colombia, como la de América Latina, como las nuestras y como las de medio planeta, donde funcionan el amiguismo, el compadreo non santos, generadores de una atmósfera de injusticia que propende al cinismo, a la desesperanza y a la inmerecida marginación de muchas cabezas excepcionales. Si olvidamos que las personas son seres morales que necesitan actuar en espacios presididos por la imparcialidad, en los que el trabajo honrado sea justamente recompensado
y en los que cumplir y triunfar observando las reglas sea motivo de admiración, si olvidamos todo esto, anulamos uno de los más enérgicos estímulos que tienen los espíritus emprendedores. Hemos comprendido, además, compensadores como Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, cómo la libertad para elegir lo que queremos hacer con nuestro dinero es una manera fundamental de expresar nuestra soberanía y nuestra condición de ciudadanos. De ahí la importancia vital de su razonable recomendación de que el Estado no dispense directamente ciertos bienes absolutamente necesarios como la educación y la salud, sino que distribuya vouchers para que las personas elijan la escuela o elijan el hospital que mejor les parezca, porque con su selección irán perfeccionando paulatinamente el aparato productivo. Esta lección, por cierto, la han aprendido los suecos, padres del moderno estado de bienestar, que recurren cada vez más a los vouchers para que los ciudadanos tomen las decisiones que mejor se adaptan a las necesidades y querencias de cada persona o familia. De la misma manera que confían cada vez más en la educación privada, porque como establece Christian Laroulette, el gran ministro del periodo de Sebastián Piñera, lo fundamental es que la sociedad brinde la posibilidad de educarse, lo que él llama la sociedad docente, y no necesariamente el Estado docente, porque lo más probable es que este lo hará peor, más rígidamente y resultará más caro. Y esa es exactamente la misma lógica que ha llevado a los chilenos a optar exitosamente por cuentas individuales de jubilación manejadas por fondos de pensiones privados seleccionados por los propios trabajadores en lugar de los fondos comunes operados por el Estado. Un sistema innovador desarrollado por el economista José Piñera que además de generar unos intereses notables y una jubilación decente, promueve la estabilidad y la paz social en la medida en que crea zonas de intereses compartidos entre los trabajadores y los empresarios, porque a todos en Chile les conviene que el tejido empresarial prospere porque todos finalmente son propietarios por medio de las acciones adquiridas en bolsa. No es cierto, es falso que un burócrata estatal iluminado por una ideología, cualquiera que sea, puede determinar mejor que nosotros mismos la escuela o el centro de salud que nos conviene o la mejor forma de invertir nuestros ahorros. Gary Baker, premio Nobel de Economía en 1992, nos ha demostrado las consecuencias muchas veces perniciosas entre las medidas de gobierno encaminadas a aliviar la pobreza que acaban por perpetuarla. El camino del infierno a veces está empedrado, como sabemos, por las buenas intenciones. Hoy también sabemos, mejor que nunca en nuestra historia, cómo se crea la riqueza, cómo se conserva o cómo se malgasta. A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo algunas sociedades mucho más atrasadas que las latinoamericanas, como los cuatro tigres o dragones de Asia, han dado un salto a la modernidad utilizando mecanismos propios de las democracias liberales. Hemos visto también a Israel, una pequeña nación del Medio Oriente, carente de recursos naturales y rodeada de enemigos, que había partido de un presupuesto ideológico democrático colectivista basado en los kibbutz, acercarse pacíficamente al modelo de las democracias liberales, sin revoluciones ni violencia, siempre dentro de la ley, hasta convertirse en uno de los países más exitosos del planeta, emprendiendo una asombrosa cantidad de empresas cuya producción de bienes o servicios ha sido dotada de un alto valor agregado gracias a la ciencia y a la tecnología. Lo que quiero decir, y con esto concluyo, es que las democracias liberales no agonizan. Por el contrario, potencialmente están en su mejor momento, pero en América Latina hay que reformarlas, hay que regenerarlas, adaptándolas a la naturaleza humana, tomando las mejores experiencias de las sociedades que han conseguido hacer las cosas bien
y cerrándoles el paso a los malos hábitos y a las conductas reprobables que nos mantienen en el subdesarrollo y la pobreza relativa. Hay que entender que la democracia liberal no propugna un modelo cerrado de sociedad, como ocurre o ocurría con el comunismo, sino una forma flexible y cambiante de convivir pacíficamente. Si lo manejamos bien, virtuosamente, con un fuerte compromiso con el público, este sobrevive, prevalece y enriquece a los ciudadanos libres. Si nos equivocamos, si adulteramos su contenido utilizándolo para el beneficio de unos pocos, triunfarán sus enemigos, que lo son también los enemigos de la libertad y del progreso. La historia, desgraciadamente, está llena de sombríos ejemplos en esa dirección. Y yo los conozco muy de cerca porque esa ha sido una parte fundamental de mi vida. Muchas gracias.